Hola, ¿qué tal, amigos? Reciban un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Bustos, ingeniera de sistemas, administradora del portal educativo www.cuyayati.cl. Les da la bienvenida. A continuación, voy a participarles a ustedes de un conocimiento interesante que inicia en el punto C. Tiene que ver con la aplicación PostgreSQL. Más adelante les estaré dando más detalles importantes a través del comentario de este video para que ustedes también se tomen la molestia de remitirse a ello y leer un poquito. Haré una instrucción sobre el tema o un poco más en profundidad para que ustedes esta parte les quede muy clara. Yo entiendo que hay personas que ya tienen mucho conocimiento en esa aplicación, pero en este momento también hay personas que no tienen idea qué es eso. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es, primera cosa, instalar la aplicación de PostgreSQL. Eso es lo primero que vamos a hacer. Empezamos así. Bueno, tenemos nosotros primero que cargar un sitio web, donde vamos a descargar la aplicación. Esta aplicación es de distribución gratuita, o sea, no le van a usted cobrar un peso por sacarla del sistema. Para eso es importante que digitemos este sitio que les voy aquí a pasar, que se llama www.postgreSQL, ¿no? Vamos a poner aquí un punto com, postgresql.com. Ahí lo tenemos. En este espacio que tenemos acá, postgresql, ¿sí? Vamos a empezar primero por tomar ruta hacia la instrucción que se llama descargas, download. Seguidamente, una vez dentro, nos vamos a remitir al sistema operativo Windows. Seguidamente, vamos a remitirnos a Download the Installer, the Installer. Y allí, vamos a elegir la aplicación que vamos a necesitar para trabajar. Entonces, lo primero aquí es que hay que seleccionar la versión. Entonces vamos a elegir la versión, la 9.6.8, vamos a elegir esa. Seguidamente, el sistema operativo, en este caso sería Windows x86-64. Inmediatamente vamos a darle clic en Download Now. Y esperamos unos segundos a que el sistema la descargue. ¿Listo? Entonces, cuando ustedes le digan acá clic en guardar, inmediatamente el sistema estará descargando la aplicación versión 9.6. Aquí, por ejemplo, yo la tengo acá, 9.6.8.2, ¿no? Windows x64, yo ya la descargué acá. Bueno, una vez que la aplicación está descargada y termina su proceso, inmediatamente se prosigue con instalarla. Vamos entonces aquí a instalarla. Yo la voy a tomar acá. Si usted la termina, entonces lo que hace es inmediatamente cargar. Bueno, en el momento en que esta está instalando, hay unas cosas muy importantes que usted debe tener en cuenta. Número uno, que para poderla instalar, usted no tiene que tener en este momento activo algún sistema congelante del C, como en este caso difícil, o sea, tiene que estar abierto para poder hacer. ¿Por qué? Porque cuando todo esto culmine, el sistema le va a pedir que reinicie la máquina. Si usted reinicia la máquina y tiene un deep freezer, pues simplemente no hizo nada, se le perdió. Entonces, hay que hacer eso. Aquí le vamos a decir que sí. Entonces, en ese momento, al instalar, él va a traer una aplicación especial. Ahí estamos trabajando con su SQL. Se distingue porque es la carita de un elefante. Entonces, esta es una aplicación requerible, es redistribuible,
es la X64 versión 12.0.40660 de Microsoft Visual C++ 2013. Entonces ahí la está activando, la está instalando, está haciendo la inicialización de su proceso. Está en progreso la instalación. Bien, entonces ahí ya está, ya casi acabando. Toca esperar un poquito. Bueno, no es mucho, ¿no? Pero ahí está. Entonces ahí le vamos a dar siguiente. Aquí, entonces, tal como está ahí, se deja. Va a quedar guardada en el CEN. Los datos van a quedar guardados en el CEN. Aquí la contraseña es una contraseña que ustedes la inventan, ¿no? Y luego le dice siguiente. El puerto, el que está en ese momento planteándose como propuesta, en este caso 5432, ese déjelo como está y le dice siguiente. 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 Espera un momentico que cargue. Ahí va el proceso. Todo depende de la velocidad de su procesador, cómo gestione la operación. Esta poderosa aplicación va a poder hacer grandes cosas muy interesantes a nivel de Access, porque nos va a permitir a trabajar un poquito hacia el nivel de la web. Por eso es que me atreví a traerles al escenario esta aplicación, esta herramienta bastante útil, interesante aprenderla a manejar, porque pues como estamos en el futuro de que todo tiene que estar montado en la internet, entonces pues tenemos que empezar a documentarnos un tanto de ello, porque muchas veces no todo lo vamos a hacer de manera usuario o local. También tendremos que buscar otras vías para dejar la información de manera remota, o sea, trabajarla de manera remota. Y esta aplicación les proporciona esas cualidades, esas características. También es muy bueno que su ordenador, en cuanto a memoria, pues esté colgadito. Estamos hablando de, pongámosle, unas 4 gigas de memoria RAM, gigabytes en RAM, un buen procesador, porque igual si esta aplicación la intentamos montar en un ordenador de una talla muy demasiado mínima, tal vez de pronto en el futuro nos va a reflejar muchos problemas. Vamos a intentar montar este PostgreSQL SQL para que pueda trabajar no solamente en Access 2007, que es el de 32, sino en Access 2013, 16, que es el 64. Ya casi termina. Bueno, aquí tenemos ahora algo importante que tenemos que lanzar. Se llama el Start Builder. El Start Builder es como un constructor, ¿sí? Este dice, puede ser usado para descargar e instalar herramientas adicionales, controladores, aplicaciones para complementar la instalación de PostgreSQL. Se mantiene marcado. Se le dice terminar. En ese momento abrimos acá este espacio y elegimos la segunda opción que dice PostgreSQL 9.6 X64 on port 5432 y le damos next. Esperamos un momentico. Y
Y acá, entonces vamos a irnos a donde dice Database Drivers. Y abrimos. Y ahí vamos a elegir las dos últimas, que son PSQL o DBC 32 bit, que es para las versiones de Access 2007. ¿Sí? Y esta que es PSQL o DBC de 64 para las superiores. Bueno, entonces marcamos tanto la una como la otra, no más. Listo, están las dos marcadas y le decimos Next. Acá simplemente le vamos a decir dónde se va a descargar esa información, en el directorio C2.paquetlas.andaliana. Bueno, ahí está. Ahí le decimos Next. Listo, ahí está cargando. Ahí está trabajando. Bueno, ahí hay algo muy importante. Aquí ese también nos va a servir para conectar los drivers de Access y de Excel, ¿no? Bueno, entonces vamos acá a decirle Next. Y ahí, prácticamente, dice, bienvenido al PSQL o DBC. Entonces, ahí le damos también, siguiente. Ahí también le damos siguiente. Ahí le damos siguiente. Y ahí dice, completó el asistente setup de PSQL o DBC. Es decir, ya quedaron montados los drivers que van a permitir trabajar la parte de Access y de Excel. Por alguna razón, puede uno remitirse a la URL que menciona el sistema acá, www.enterprisedb.com, ¿listo? Para poder adicionar otros productos y servicios que facilita la comunidad de Postgres. Finalizamos. Y finalizamos también acá el Stack Builder 4.1.0. Finalizamos esto. Entonces, ya una vez que la aplicación está montada, prácticamente ya está lista para que uno pueda operar, pueda uno trabajar. Vamos a tratar de buscarla acá a través del sistema, donde quedó. Vamos a buscar aquí Postgres SQL, ahí la tenemos, documentación, ¿sí? Cepos, Postgres SQL. Bueno, listo, entonces acá bien, entonces una vez que nosotros tenemos ya instalado, pues a través del metro de Windows 8.1 o Windows 10, vamos a buscar la aplicación que empezaría con las letras PG. Entonces ahí nos va a pasar dos aplicaciones, una se llama PGAdmin y la otra se llama PGAdmin 4, o sea, PGAdmin 4 es la aplicación que uno va a establecer para poder operar. Bueno. Aquí derecho y acá vamos también a anclar en la barrita de tareas, en este caso también. Bueno.
Entonces ahí la tenemos. Bueno, mis amigos, entonces hasta ahí, esta primera parte queda culminada. Hemos podido conocer cómo está instalada, cómo se instala la aplicación Postgre en SQL. Próximos videos que les estaré comentando serán las cosas iniciales cuando uno empieza a trabajar para hablar de crear una base de datos, de hablar de las tablas, hablar de consultas, hablar de formularios, hablar de internet, etcétera. Todo va con su calmita. Muchas gracias. Les estuvo participando en este práctico Sandra Liliana Yayabuches y los invito a que estén muy pendientes de otros videos, temas diferentes, como por ejemplo el caso del proyecto de seminario. En fin, hay muchas cosas que aprender aquí en Infoyayate. Les quiero agradecer con sus comentarios, les quiero agradecer con el like, con la suscripción y nos vemos en el próximo video. Hasta pronto.